Hoy tenemos el inmenso honor en la 30ª edición del Festival Flamenco La Yerbabuena de las Cabezas de San Juan de rendir precisamente público reconocimiento a Rosa Quiñones Curado. Y vamos a continuar. Digo que me recordaba lo de La Yerbabuena y me sitúa esto al año 1980. Fue la 8ª edición del Festival de La Yerbabuena. Ahí La Yerbabuena desaparece. Era homenaje a un gran maestro que seguro que está en las balconadas del cielo, el maestro, el amigo y maestro Juan Peña el Lebrijano, que por cierto está hoy aquí su hijo, Juan José Peña, que ha tenido un gesto extraordinario, de sombreros al aire. Ha tenido un reconocimiento de la Diputación Provincial de Sevilla y él ha tenido el gesto de entregárselo precisamente a los médicos que cuidaron de él en la UCI. Juanito, fuerte aplauso de los flamencos de las cabezas va para ti. Eres tan grande como tu padre. Tan grande como tu padre. Es un fenómeno, es un crack. De verdad que sí. Luchar contra aquello para estar siempre en la vida es un mérito que es indescriptible. Bueno, pues ese año desaparece La Yerbabuena. Ese año lo organiza la Peña Juaniquín, que su presidente fue otro cabeceño ilustre, Pedro de Miguel. La Yerbabuena no vuelve hasta 1996 y además aparece en el Rincón Malillo. Pero vamos, dicho esto, es que me acuerdo lo de 1980 porque ese mismo año nace una cantaora en Granada. Granada estaba necesitado de una voz como la suya, de una voz que fuese capaz de parar el tráfico de los sentimientos. Y lo digo porque desde Concha Sierra y Carmen Salinas no había salido una voz igual. Es la embajadora de los cantes de Granada. Es hija de Jaime el Parrón, que está por aquí, ya de los poquitos de estos que quedan que te pega tres puñaladas cantando por Soleá. ¿Está por aquí Jaime? Enhorabuena, maestro, y gracias por estar aquí en Las Cabezas. Un fuerte aplauso para Jaime el Parrón. A ver si un día tenemos la oportunidad de escucharte en este escenario. Que aquí se sabe escuchar. Bueno, pues ella viene acompañada de la guitarra del compositor y productor José Quevedo Bola. Viene la percusión Rafael Heredia. Y vienen las palmas Anabel Rivera de Cádiz y Diego Montoya de Cádiz. Y ella es una voz que se juega en cada tercio la máxima expresión. Tanto se juega que sale al escenario con la furia de un brasero enojado. ¿Y saben por qué? Porque se tira siempre al fuego de los cantes que ella misma describe. Señoras y señores, una mujer que hoy se encuentra en el Olimpo del mejor cante gitano. Ha hecho una excepción con las cabezas, lo tengo que decir. El marido no me lo va a perdonar, pero lo voy a decir. No va a ser festivales este verano, porque está con la promoción y gira de su último disco, Capricho, que es lo que ella quería hacer en este año. Y ha tenido esta sesión con las cabezas. Y nosotros la recibimos con un parterre de flores convertido en las mejores palmas. Marina Heredia. Thank you.
en los brazos de mi madre. Recuerdo el triste amor mío en los brazos de mi madre. Recuerdo el triste amor mío, harta de llorar tu ausencia. Yo me pongo a darle cuenta a mi madre de lo que por ti he sufrido. Su mano entra la mía y muy cerca de su aliento yo no he hecho cuenta del tiempo besando. Y hasta vieja mía, que está curando la herida que me hiciste en un momento. Muchas gracias, José Quevedo, el Bola. Las madres, qué refugio son para todos. Nos quitan todas las penas y todo. Vamos a cantar un poquito por alegría. Toma.
que bien me huele. Y cruzo el puente andando, pienso en los franceses. Menos mal que no entraron por la bahía. Cantan los gaditanos por alegría. Cuando entro por Cai, que bien me huele. Y cruzo el puente andando, pienso en los franceses. Menos mal que no entraron por la bahía. Cantan los gaditanos por alegría.
piso el puente andando, pienso en los franceses. Menos mal que no entraron por la bahía, cantan los gaditanos por alegría. Los portales bien me huele, y cruzo el puente andando, pienso en los franceses. Menos mal que no entraron por la bahía, cantan los gaditanos por alegría. Muchas gracias. Gracias. Tientos tangos. Thank you.
castigo. Te den los jueces castigo, que a ti te den los juecesito castigo, ya luego por penitencia tú estés soñando conmigo. Ya luego por penitencia tú estés soñando conmigo. Thank you.
Voy a cantar un poquito por Sigrilla. Si no deja el viento. Thank you.
Dios le tendrás que dar. No le temas, no le temas a la muerte, no, oye, es natural. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis muy serios? Estamos bien, ¿no? Vamos a cantar un poquito de Bulería por Soleá. Y yo, el día que tú te mueras,
hice escritura con Dios. El día que tú te mueras con lo que te camelaron, me tengo que morir yo. El día que tú te mueras, me tengo que morir yo. Pedazo pan que te coma te va a servir y te ve el menor. Dinero, 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 dinero. Ya ti nunca había pedido nada. Quiero que venga, quiero que venga, que venga a verme de tu propia voluntad. Quiero que venga a verme de tu propia voluntad. Muchas gracias. 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 Bravo. Bueno, sabéis que hoy es un día señalado. Hoy hace 29 años que murió Camarón de la Isla. Uno de los grandes genios que ha dado el flamenco. Para mí, el que más, de esos espejos en los que los artistas nos miramos y soñamos con algún día poder llegarle a la suela de los zapatos. Así que bueno, hoy el recital va a estar muy, muy cargado de cosas de él, porque lo tenemos muy presente siempre, no dejamos de tenerlo a la mano. Así que hoy va por ti, José, allí donde estés. Vamos a hacer un poquito por malagueña y la vamos a rematar con unos abandonados. Thank you.
qué mala suerte. Qué mala suerte. Desde la cuna al altar,
niño que me perdió. Yo vivo en el Albaicín, orilla de la Plaza Larga, ahí al lado de Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora vamos a hacer un cuplé por bulería que se llama Cielo Rojo. Que nos inspiramos siempre, en estas cosas siempre nos inspiramos. Yo por lo menos en Adela la chaqueta, que ha sido una bicharraca. ¡Olé! aquel pañuelo y ese mechón de tu pelo que me diste cuando niña, como te va de sinceridad. Quiero verte una vez más y ya. Recordar los viejos tiempos que vivimos tan contentos antes de tu fuerza. Quiero ver
quererte una vez más y ya, y aprenderme de memoria tu carita que es la gloria y que no va a llamar. Quiero verte una vez más y ya, que sea nuestra despedida y esperanza está perdida. Yo me alejo de tu día para no volverte a llamar. Quiero verte una vez más y ya. Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca, no se lo ve a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Muchas gracias. Adela, la chaqueta. Gracias. Bueno, ahora ya para terminar, con todo lo de mi corazón, porque estoy en la gloria, vamos a cantar un poquito por tango de mi tierra. Bueno, y de todas las tierras. Porque quedan muchos compañeros todavía. Así que vamos a cantar un poquito por tango. Muchas gracias por llenar este recinto, por seguir apoyando la cultura, por estar aquí y por darnos tanto cariño, que es de lo que nosotros nos alimentamos, de vosotros. Así que muchas gracias. Hasta la próxima, que espero que sea pronto. Gracias. No me gustaría irme sin presentaros a mi gente, porque la verdad es que sin ellos esto no sería posible. Aquí a mi izquierda tengo a un jovencísimo percusionista, pero maravilloso, Rafael Heredia. En Las Palmas y en los coros tenemos desde Cádiz a Diego Montoya y a Nave Rivera. ¡Viva Kai! Y aquí a mi izquierda, que es como mi media naranja, mi media mandarina, porque es más pequeñillo. Pero es mi otra mitad, artísticamente. José Quevedo, Herbola. Al sonido hemos tenido a Fali Pipio. Gracias, Fali. Thank you.
me precipita. Y si le entiño con baña, viene la muerte chiquita. Tú te colocas enfrente de mí, que por si acaso yo me caigo para atrás. Empuja al columpio y empuja al columpio y empuja al columpio. Tiene mi hermano, y el que le esté dando golpe, que se le caiga en la mano, que se le caiga en la mano.
Bye. Bye.